Die Disney Channel Top 5. Heute mit unseren Top 5 Soy-Luna-Momenten aus Staffel 2 bis jetzt. Ausgewählt von Carol Sevilla. Nummer 5. Cuando Luna canta La vida es un sueño en el primer Open Music. Y es muy bonito porque Luna recuerda un poco de su vida y también porque en ese momento, en otra escena, es donde se entera Sharon de que Luna Valente es Solvenso. Quiero recordar que la vida es un sueño y en mi corazón siempre guardaré un lugar por si te llego a encontrar al despertar. No más fía. Luna encuentra una caja en el cuarto, se despierta, es un sueño. Encuentra una caja en el piso donde empieza a salir humo, la abre y se encuentra el sol. Agarra su lunita y las conecta y entonces es el sol y la luna y no entiende por qué está pasando eso. Cuando Luna y Simón están en el cuarto de Luna, se llevaron sándwiches y todo eso. Pero antes, en el cuarto de Luna, estaba Rey y se metió abajo de la cama para espiarlos. Y bueno, obviamente Simón y Luna se pusieron a cantar y Rey hacía... Eso sí, ahí me gustó. En las buenas y en las malas te daré siempre mis alas para que puedas volar y no pares de cantar con los sueños por delante. A tu lado voy a estar. Cuando estamos preparando la coreografía de Siempre Juntos y estamos todos ahí afuera patinando en la calle en el exterior y patinamos y está súper, súper padre. Así que ese me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Favorita es el final de la primera parte de la segunda temporada, que es cuando Rey está en el carro y Luna se queda como que la van a atropellar. Ese es mi momento favorito porque no sabemos qué va a pasar en la segunda parte de la segunda temporada. Momentos favoritos. Me gustaría muchísimo que ustedes me dijeran cuáles son sus momentos favoritos de la primera parte de la segunda temporada. Bye.